No, loco, está re bien. No se mueve, hijo. Nuestro martillo terminado. Es un circuito bastante simple, son simplemente dos relays que están acá con un sensor. Bueno, el sensor está conectado directamente a lo que sería el tubo por acá, se mete ahí y se conecta directamente. El sensor es muy chiquito y está ahí, justo ahí. Está conectado directo al tubo, entonces si yo agarro el tubo o cualquier parte del martillo, se activa el sensor, se activa el relé y se activa, permite pasar la corriente al electroimán. Y después, por otra parte, hay otro sensor que es un sensor magnético que viene por adentro del tubo hasta arriba, hasta la punta, que está metido ahí. Y cuando uno le acerca algún imán al sensor, desactivaría todo el sistema completo. Llegamos a la Comic-Con Argentina 2018 para ver si alguien es capaz, es digno de sacar el martillo de Thor. Oh. Ahí, pisá, 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 pisá. Eso, Qué bueno, ¿dónde lo conseguiste? ¿Lo hice yo? ¿Eh? ¿Lo hiciste vos? Sí. Lo has visto con juguete, lo has visto con juguete. No se mueve, hijo. Guarda que no lo va a romper, boludo. Pero para qué, no pasa nada. A ver. Quédate cerca. Quédate cerca, quédate cerca. No. No se puede, ¿eh? Quiero intentar. Bueno, aquí no ves, pero sale de uno. Fuerza de más. Vale. Pero con ganas. Más fuerte. Si este flaco lo saca, me cago en risa. No sale. Está pegado esta bola. No, está pegado, mirá. Buena impresión. Dale. Soy digno. Y bueno, amigos, ese fue el video de hoy, el video del martillo de Thor. Estoy pensando en hacer una segunda parte, de ir a otro lugar y ver si la gente, esas reacciones de la gente tratando de sacarlo y obvio no pudiendo, excepto este último que lo puedo sacar, pero porque esa alcantarilla era un poco, no tenía buen magnetismo, entonces como al tener tantas ondulaciones el martillo no agarraba bien, pero en un buen lugar yo creo que nadie lo podría sacar porque tiene mucha fuerza. Comenten si en realidad quieren que haga esta segunda parte del martillo y las reacciones de la gente tratando de sacarla, y la hacemos. A mí la verdad que me gustaría mucho. Por ahora les dejo un adelanto de lo que va a ser otro video que estoy haciendo. Se ve bien. A ver quién adivina qué puede llegar a ser. Tiene un Arduino y tiene... Bueno, no les voy a anotar mucho. Tiene un acelerómetro y un Arduino. Con eso creo que ya... Creo que podrían sacar qué es, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.